El último rey de una comunidad tenía 10 perros salvajes. Los usaba para torturar y que se comieran a cualquiera de sus servidores que cometiera un error. Uno de los criados hizo un dictamen mal y al rey no le gustó en absoluto, por lo que ordenó que el sirviente debería ser arrojado a los perros. El sirviente dijo: "Yo te serví durante 10 años y tú me haces esto a mí. Por favor, dame 10 días antes de lanzarme a los perros". Y el rey se los concedió. En esos 10 días, el criado se dirigió al guardia que se ocupaba de los perros y le dijo que le gustaría servir a los perros durante los próximos 10 días. El guardia estaba desconcertado, pero estuvo de acuerdo. Y el criado se dedicó a la alimentación de los perros, la limpieza, a bañarlos y con todo tipo de confort para ellos. Cuando los 10 días habían terminado, el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a los perros para su castigo. Cuando fue lanzado, todos estaban sorprendidos de ver a los perros voraces solamente lamiendo los pies del criado. El rey, desconcertado ante lo que estaba viendo, dijo: "¿Qué es lo que ha sucedido con mis perros?". El sirviente respondió: "Serví a los perros solo 10 días y ellos no olvidaron mis servicios. Sin embargo, les serví por 10 años y usted se olvidó de todo en mi primer error". El rey se dio cuenta de su error y ordenó que el criado fuera puesto en libertad. Dedicado a todos aquellos que se olvidan de las cosas buenas que una persona hizo por ellos y tan pronto como la persona comete un error, lo ponen fuera.